tardes. ¿Y habremos perdido la batalla contra la incentivación o la habré perdido en lo personal? Este será uno de nuestros temas. Boca empató su partido, un partido fundamental en la ciudad de La Plata, esta tarde, y otra vez el tema de la incentivación. Así como estuvo vigente el viernes a la noche, está vigente desde otro lado para el partido que se va a jugar esta tarde, un partido fundamental de River. Cuando vos hablas de perder la batalla, ¿de qué estás hablando? ¿A dónde la perdiste? ¿Por qué la perdiste? ¿Quién te la hizo perder? Estoy diciendo si la habré perdido, porque me tengo que sumar solamente a versiones. Las versiones del viernes eran muy claras, de que había dinero, y a propósito de eso voy a hacer una denuncia dentro de un rato, que había dinero muy concreto que tiene que ver del ámbito de River, para estimular, para incentivar, esto dice la versión, a Estudiantes de La Plata. Lo mismo aparece ahora, que hay dinero que vendría del ámbito de Boca para incentivar a Racing. Estas son versiones, que de ser ciertas son muy graves. Les quiero anticipar que el narcotráfico ha abierto sus oficinas a las puertas del fútbol argentino, porque este dinero, de ser ciertas las versiones, no aparece en los balances de ningún club, en los balances de ninguna empresa que compra y vende jugadores de fútbol o partidos, que compran derechos de televisión, que compran derechos de merchandising. ¿De dónde sale ese dinero? No hay dudas, hay investigaciones muy serias. ¿Vos estás diciendo que es proveniente de la droga, del narcotráfico? Es lavado de dinero del narcotráfico. No aparece en ningún lado. En ningún balance del club aparece, salió este dinero para que jueguen mejor. En ningún balance de ninguna entidad privada. Pero vos decís por descarte. Obvio, porque es Julio. Vos decís que es el narcotráfico por no saber dónde proviene. No solo por descarte. Esta investigación está hablando de que el fútbol argentino se está colombianizando. Ustedes saben que en Colombia la droga compró árbitros, claro. Mató jugadores de fútbol, compraron equipos de fútbol y miraban grave. Para otro lado. Porque es muy decían, grave, Julio. Porque decían, es grave, grave, grave lo está diciendo. Porque decían, esto viene de algún lado, a mí no me importa. Cuando manejen dinero, y algunos jugadores que van a hablar a concentraciones, cuando manejen dinero o cuando reciban un dinero, si son ciertas estas versiones, no digan, a mí no me importa de dónde viene este dinero, ¿eh? Sepan exactamente que es dinero lavado del narcotráfico que está abriendo sus oficinas a las puertas del fútbol. Esta globalización o corrupción que vos hablas de fútbol en global, a mí me llama la atención porque Heller, mientras que vos hablabas, decía sí, con la cabeza. Y si Heller ya lo dice, ya me empieza a preocupar el tema. No, ¿qué tal? A mí es una de las cosas que me preocupa. Así es, pero voy a explicar en qué decía sí. El tema de la incentivación tiene un costado del que nadie habla. Todos dicen si es para ganar, si es para esto, si es distinto que el soborno, etcétera. Pero la gran reflexión es, ¿de dónde sale el dinero? A eso yo decía así. Yo no me animaría a decir lo que dice Julio, que él tendrá su fuente o sus razones. Pero a mí se me ocurría una más sencilla. Si hay que tener dinero negro en los clubes para hacer cosas que no se pueden registrar, hay que tener gastos negros, hay que tener ingresos negros. Y eso después explica la corruptela que se genera con los pases, con un montón de cosas, porque cuando se pueden hacer cosas que no se registran, puede pasar cualquier cosa. Gasto reservado. Entonces, la incentivación es un camino para la corrupción. Bueno, pero son dos cosas distintas. Sin ningún lugar a duda, porque no tiene... No, por eso... Carlos, yo digo, una cosa es que la corrupción promueva fondos negros dentro del mismo fútbol o fuera del claro, fútbol. Claro, claro. Y se importen al fútbol. Y otra cosa es lo que dice Julio, que sea, digamos, la colombianización del tema del fútbol argentino, la libanización total de reglas de juego. Aclaré en qué era mi asentimiento, estimado Marconi. Yo asiento en que es un medio por el cual se puede generar corrupción. Y generar la corrupción, la que él dice, sería una de las formas, nada más. Así que es probable. Yo no puedo decir que es así. Bueno, digo, todo aquello que no se registra, todo aquello que requiere fondos no transparentes, abre la posibilidad de cosas irregulares. A partir de ahí está mal, y a partir de ahí hay que combatirlo. Yo creo que es muy grave. Estamos hablando de narco. Yo solamente les advierto, cuando aparezca ese dinero, ya saben de dónde viene. ¿Qué decías, Ernesto? Primero que hay un traslado de premio. El premio que recibiría el equipo A se lo traslada al equipo D para que le gane al equipo B. O sea que el dinero sale de los jugadores. No siempre. El premio generalmente sale de los jugadores. En lugar de cobrarlo nosotros, se lo regalamos a ustedes si ustedes son capaces de. A eso a mí no me punto consta. Punto uno. No, claro, no, pero no le consta nada. No te consta eso ni la nada. Hay la mezcla. Segunda cosa. A veces por los dirigentes y por los jugadores. Claro, ojo, hay mezcla. Bueno, puede haber un mix. La segunda cosa, ¿cuatro si a ustedes lo tocaron? No. ¿A ustedes le pusieron plata? No. ¿Les prometieron dinero?
No. Si le ganaban o le empataban a Boca, ¿alguien de River les iba a dar algo? No, no, para nada. ¿Usted jura esto? Sí. Ernesto, perdóname, a ustedes les llama la atención, recién Guillermo Nimo decía, esto pasa siempre, pero en este fútbol no vamos a encontrar respuesta. Acá un periodista, como Adrián Paenza, que no es un payaso, hizo una denuncia contra Ramón Díaz. ¿Cuál fue la contestación que le dio el fútbol? La AFA miró al costado, el Tribunal de Disciplina miró al costado, la Asociación de Técnicos miró al costado, Futbolistas Argentinos Agremiados, que tendría que hacer su propia investigación para ver si sus afiliados son damnificados o no, miró al costado. Acá todo el mundo mira al costado y la incentivación la hemos socializado, la vemos como una cosa graciosa que sirve para ganar. Este será otro tema que seguramente cuando estemos en contacto con la cancha de River, la incentivación, este tema de Ramón Díaz, de alguna forma va a aparecer. De todas formas, yo creo, ¿ustedes creen el que...? El tema que vos largaste es una bomba. Está bien. Decir que el narcotráfico entró en el fútbol argentino. Si son ciertas las... Estoy diciendo. Si es el tema del día, no tenemos que hablar nada más. Si son ciertas las versiones, vuelvo a decir. Me permite. Digo que el narcotráfico abrió sus oficinas a la puerta del fútbol argentino. ¿Qué gana el narcotráfico en este hecho de dar dinero? Lavar dinero, Guillermo. Lavar dinero. Lavado de dinero. Como yo no estoy en eso, no sé. Pero perdón. ¿Pero qué están hablando de lavado? ¿Ustedes saben cómo es el mecanismo de lavado de dinero? Un segundo. Un segundo porque... ¿Vos te pensás que el lavado tira la plata? Un segundo. Está bien. Hay algo. Está bien. Quedó planteado este tema. Pero hubo un partido de fútbol. Que a mí me parece que Boca no lo pudo ganar, no lo supo ganar. No sé ustedes qué opinión tienen deportivamente. Gustavo y